¿Cómo declararse en bancarrota? ¿La bancarrota es lo correcto para mí? No otra vez. ¿Listo? Sí. Muy bien. Estamos en la casa Heller, 12 de agosto. La propietaria afirma avistamientos de una verdadera aparición.
Vamos a hacer una exploración de EVP. Revisar si hay una posible recurrencia de psicocinesis espontánea. Oí algunas cosas, podría ser un EVP. ¿Qué? ¿Qué pasa? Miguel. Miguel. Para, me estás asustando. ¿Qué vieron? Tenemos que irnos. ¿Vieron algo, no? Déjame salir. Por favor, ayúdenme. Dime qué vieron. Yo lo siento. Hola, chicos. ¿Cómo estuvo el campamento? ¡Genial! ¿En serio? ¿Quién era? No es nadie. Encontraron algo, ¿no? Jake, la señora Wallace va a venir en una hora. ¿De nuevo? ¿No habíamos acabado ya? Hemos hablado de esto. ¿Puedo dibujar el menú para la cena? ¿Lo harías, por favor? ¿Puedo jugar antes? Media hora, pero ni un minuto más. ¿Asustas a mamá? Hola. Hola, señora Heller. Pasa, por favor. Sabes que me puedes llamar Madison. ¿Está Jacob en su habitación? Sí, voy a buscarlo. No hace falta. Yo subiré a su cuarto. Por supuesto. Toc, toc. Hola, señora Wallace. ¿Cómo estás, Jacob? Bien. Quiero decir, bien. ¿Cómo estuvo el campamento? ¿Has pensado en lo que hablamos en nuestra última conversación? Todavía me siento mal por lo sucedido, pero realmente no lo recuerdo. Han pasado casi 6 meses. Hablamos de que escribirías una carta. No era mi intención lastimarlo. Yo solo... no pude detenerme. No sé qué escribir, además de lo siento. Jacob, tienes que asumir la responsabilidad. No puedo ayudarte si no te ayudas a ti mismo. Oye, la gente que hace cosas malas no siempre son malas personas. ¿Cómo estuvo? Bien. Parece que se está ajustando. Lo ha estado haciendo genial este verano. Se está llevando muy bien con su tutor. Nunca lo he visto tan comprometido. Eso es bueno. ¿Y cómo está el resto de la casa? Está bien. Aunque, ya sabes, ha sido difícil. Pero vamos mejorando. Bien.
una visita más y presentaré mi informe. Y podrán seguir adelante. Gracias. Empecemos. Ahora el otro con la misma... velocidad. Lo que significa que... tienen el mismo impulso. Excelente. Ahora, si ambos tienen el mismo impulso, ¿por qué tenemos resultados tan radicalmente diferentes? Bueno, la pared aplica una fuerza de frenado más grande durante un tiempo más corto. Bien. ¿Y la sábana? La sábana tiene una fuerza de frenado más pequeña. Eso es. Ambos detienen los huevos, y ambos desaceleran el impulso del huevo a cero, pero... pero se necesita una fuerza más pequeña para desacelerar el impulso del huevo. De hecho, tan pequeña, que la cáscara del huevo apenas se agrieta. Buen trabajo hoy. Tienes la oportunidad de hacer todo tipo de cosas como esta en física de noveno grado. Sí. ¿Qué? ¿Aún no te entusiasma estar más allá de todos sus compañeros? No, es solo que va a ser raro. Voy a ser mucho más joven que ellos. ¿Sabías que lo mismo me pasó a mí? Y si yo pude hacerlo, sé que tú puedes. ¡Hola! ¿Llegamos demasiado temprano? No, para nada. Estamos terminando, en realidad. Hola, amigo. Gracias. Claro. ¿El correo de Sam sobre el presupuesto? Sí, al menos lo firmó con un gracias esta vez. Hay más niños este año, menos recursos. Tendré que llevar mis huevos a casa. ¡Hola, mucho gusto! Cuidado que te dé un mordisco. No la subestimes, es una chica muy ruda. Solo decía. No creo que quiera. Mamá, ¿podemos irnos? Lo siento. Niña hambrienta. ¿Mañana por la noche? ¿También podría ir hoy? A ver qué tienes. Mañana por la noche. ¡Vamos! ¡Mejor que corran! ¡Los voy a atrapar! Bien, chicos, vayan a jugar, pero nos sentaremos a cenar en una hora. Te oí gritar anoche. Fue una pesadilla. Mamá, sabes que tenemos que irnos de la casa. No asustes a tu hermana. Yo no tengo miedo. La he escuchado hablarle. Estoy trabajando en ello. Lo sé, pero solo... cariño, ahora no. ¿Cómo estuvo tu lección? Nick me dice que lo estás haciendo muy bien. ¿Cuándo vino la otra noche? A mí me gusta. A mí también.
Va a desaparecer. Va a desaparecer. Vuelve a dormir. Escuché algo en la cocina. Está bien, ya duérmete. Toma, pon esto en la cortada, pero aguante la respiración. ¿Crees que fue papá? No fue papá. Sobre lo que pasó ayer, no era mi intención ignorarte, pero no quiero asustar a Hayley. Si quieres hablarme, estoy aquí. Oye, si algo te molesta, por favor, quiero que me lo digas. Podría vender mis cómics si eso nos ayuda a salir de aquí. Bueno, eso es muy dulce. Pero yo me encargo. Necesito que confíes en mí. Es solo que cuando papá... ¿Te gusta el disfraz de Hayley? Es casi tan bueno como el de la semana pasada, pero esas alas se van a caer. No, no lo harán. ¿Suficiente? Oye, ven acá. Quiero que se diviertan en el campamento, ¿de acuerdo? Los voy a recoger a las 4. Necesito que vigiles a Hayley un rato esta noche. Ah, claro. Adiós. Adiós. Hola. Mi nombre es Austin Hamilton. Soy representante de Pacific Land Holdings. Sé quién es usted. Tengo sus cartas. Genial. Ya sabe por qué estoy aquí. Ese es un precioso jardín. El dinero ha estado un poco justo. Señora Heller, no creo que lo entienda. He sido autorizado a hacer una oferta por su propiedad, comprar su hipoteca. Pero hágame un favor. No le diga a sus vecinos porque... la cifra de nuestra oferta es sustancialmente más alta que los precios del mercado que les estamos ofreciendo. ¿Por qué? Bueno, en los próximos 10 años tenemos la intención de expandirnos en esta área y su tierra es una parte importante del proceso. ¿Qué pasa si decido no vender? Sabe que Kamset posee la hipoteca de su casa. Está atrasada en sus pagos y, bueno... Esto podría afectar su capacidad de enviar a sus hijos a la universidad. Bueno, tendría que ver un número primero. Claro, sí, claro. Tenga mi tarjeta. Empecemos el papeleo y usted y su familia estarán fuera de aquí en poco tiempo. ¿Bien? Amigo, Steve y yo encontramos un camino en ese viejo concesionario de autos en la Avenida Oriental que te lleva a una especie de túnel secreto de servicios que pasa por debajo de todas las tiendas del centro. ¡Oye! ¿Qué? No le tires cosas a mi hermana. ¿Sí? ¿Por qué no? Es gracioso. No le tires cosas a mi hermana. ¿Es lo único que sabes decir? ¿Qué vas a hacer para detenerme? He oído que eres un maldito psicópata, pero te ves más como un mariquita.
Pensé que tú estarías usando ese disfraz de princesa. Porque eres un marica. No me importa cómo te llamo. ¿Puedo hablar? Ve a tu habitación, cariño. ¡Te dije, puedo hablar! ¡Bien, habla! ¡Estaba lastimando a Hayley! ¡Le rompiste la nariz! Todo iba bien con la señora Wallace. ¿Y entonces haces esto? No te puedes meter en peleas. Vamos a tener que buscar un consejero. No puedes seguir saboteándote de esta manera. ¡No te vayas cuando estoy hablando contigo! ¡Tu padre solía hacerlo! Por favor. Jacob, tenemos que hablar de esto. Tal vez papá hacía lo correcto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que está bien que te hayas metido en otra pelea? Lo siento, ¿está bien? Jacob, tienes que controlar tu ira. ¡Estoy harto de hablar de esto! ¡Ese niño estaba molestando a Hayley! Mamá y Jacob están peleando de nuevo, como tú y ella lo hacían. Me gustaría que pararan. Mamá no quiere asustarme, pero ella no cree que seas tú. ¿Por qué no dices nada? No puedes enojarte así todo el tiempo. Te amo. Y quiero que estés bien. ¡Jacob! ¡No me entiendes! Hayley. ¿Estás bien? Hayley, yo... Él solo explotó y salió corriendo. Bueno, tuvo suerte. Si hubiera sido durante el año escolar, podría haber sido expulsado en lugar de solo ser echado del programa. Pero, oye, puedo enseñarle en otro lugar. Tal vez incluso aquí, de esa manera, puedes vigilarlo también. ¿Dónde está ahora? Los dos están dormidos. Él se calmó eventualmente. Es solo... odio verlo así. Es que me recuerda... Yo... lo siento, yo no quiero. No, oye. Está bien, de verdad puedes hablar de él. Cuando Mark y yo nos casamos... queríamos venir aquí y hacer planes. ¿Acerca de qué? Del futuro. Solía hacer eso. ¿Ya no más? No. Después de que me despidieron de mi último trabajo, aprendí a centrarme en el presente. Es más simple. Cuando Mark se puso peor, con sus cambios de humor y depresión, sé que esto suena horrible, pero... después de ser enterrado, sentí un gran alivio. Como si yo estuviera... lista para seguir adelante. Dios, eso no suena horrible. Eso suena totalmente natural. Pensé que habías renunciado. Sí, en realidad me obligaron a renunciar. Yo trabajaba en algo con lo que no estaba cómodo y... mi jefe y yo teníamos diferencias de opinión. Así que me fui. Y seguí un nuevo sueño. Y aquí estamos. Dame uno. Genial. Dame otro. Shh, no hagas ruido. Está bien. No deberíamos. No.
¡Cállate! ¡Están dormidos! Lo haces rápido, nos vamos. No podemos quedarnos más tiempo. ¡Vean esto! ¡Vamos, vamos! ¿Has oído eso? ¿Qué? Solo creí escuchar a alguien gritar afuera. ¿Estás seguro de que era afuera? Sí, ¿por qué? Recientemente... No es nada. ¿Estás segura? Eres muy dulce. Creo que por dulce quieres decir extremadamente guapo y un poco peligroso. Solo dulce en realidad. Odio pedírtelo. Lo sé. Los niños están... No, oye, está bien. Lo entiendo. Ha sido una semana difícil. En serio, está bien. Yo voy a... Mañana te llamo. Adiós. ¿Hola? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Estás bien? Debí haberse ido. Tranquila.
Vuelvo enseguida. ¿Te hizo daño? Mamá. Nos vamos. Todo va a estar bien, ¿verdad? Está bien, cariño. Está bien. Vamos, Jacob. Vámonos. Jacob. Oye, cariño. Quiero que te lleves a tu hermana y esperen afuera. Bien. Vamos. Justo afuera. Oye. Oye. Hola, lo siento. No, ¿podemos quedarnos contigo un tiempo? No, no puedo explicarlo ahora. No, yo solo. Bien. Estaremos allí enseguida. Cariño, mami te necesita. Ve por el teléfono. Estarás bien, cariño. ¡Ayuda! Mamá, ¿Jacob va a estar bien? Él va a estar bien, cariño. ¡Hayley! ¡Hayley, ven aquí, mi vida! Estoy aquí. ¡Ayuda! Todo está bien. Estoy bien. ¿Señora? ¿Necesita ayuda? No. ¿Está segura, señora? Sí, están bien. Parecía que se iban a morir. Quiero decir que están bien ahora, como ya vio. Pero aquí afuera. Tendré que hacerles algunas pruebas a los niños también, si no le molesta. Sí. Gracias. Muy bien, la última. Has hecho un excelente trabajo. Veremos los resultados. Hola. Hola, señora Heller. Le habla Austin Hamilton. Sí. Quería hacer un seguimiento de nuestra conversación de ayer. Como he dicho, nos gustaría avanzar rápidamente con... Voy a tener que llamarlo luego. Está bien, solo quería mencionar que hemos conseguido acelerar el proceso. Le devolveré la llamada. No olvide que esta oferta es por... Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los dos están muy bien y no tienen reacciones visibles a alérgenos comunes. Los está revisando por las cosas equivocadas. ¿Podemos hablar a solas? Señora Heller, he hecho todas las pruebas que puedo a sus hijos. En este caso, no puedo encontrar nada obvio. Quizás cuando regrese al laboratorio. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que solo nos quedemos en la casa? Hasta que procese el análisis de sangre, sí. Parecen estar bien dentro de la casa. He visto casos como este antes, donde tal vez están experimentando síntomas provocados por el estrés. A lo mejor usted también. Esto no es estrés.
No es psicosomático. Esto es muy, muy real. Casi murieron. Ya me lo dijo. En este momento no puedo encontrar nada malo con ellos. ¿Cree que estoy mintiendo? Podría ver sus síntomas mientras están afuera. No voy a hacer eso a mis hijos. Gracias por su tiempo. Revisaré las muestras en el laboratorio y le avisaré si encuentro algo. Hayley. Hayley. ¿Qué estás dibujando? ¿Dinosaurios? Creo que los caballos son reinas y los dinosaurios son soldados. ¿Son amigos? Algo así. ¿Sabías que los caballos y los dinosaurios vivieron con millones de años de diferencia? Sí, pero me aburrí de dibujar caballotes. Quemaduras causadas por reacciones alérgicas al exterior. Confinado al laboratorio después del experimento. El doctor Nathaniel Gerber fue confinado a su laboratorio por varios meses, trabajando en un acelerador de protones. Cuando trataba de irse, sus síntomas se manifestaban. No existen casos similares. Al terminar con el experimento, el doctor Gerber se puso bien. Los doctores no pueden explicar sus síntomas. Tranquila. Solo quédate aquí. Jacob. ¡Jesús, Jacob! ¿Qué? No nos asustes así. ¡Hayley, está bien! ¡Es solo tu hermano! ¡Ah, Dios! ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Pensé que podría tratar de arreglar esto. Wow, ¿recuerdas esto? No. Solías adorar Noche de Brujas. No lo recuerdo. Él me dijo que no hiciera el volcán. Solo lo hice porque pensaba que debía hacer algo diferente. No podía dejar de gritarle y luego se fue y... ¡todo es culpa mía! Jake, detente. No se fue a causa de esa pelea. Se fue porque le dije que lo hiciera. Oye. Tu papá se había convertido en un... hombre enojado. Y no podía soportarlo más. Bien, no fue nada... que tú hicieras. Jake.
¿Hayley? ¡Jacob! ¡Oigan, chicos! ¿Sí? ¿Están bien? Ajá. Hola. Probé la puerta principal, pero nadie respondió. Señor Hamilton. Austin, por favor. Estaba en el vecindario y quise pasar. Ahora escuche, solo tomará un día o dos el poner esa documentación en marcha y luego... No puedo aceptar su oferta, al menos no ahora. Ha habido algunas complicaciones y no puedo... Mire, estoy tratando de ayudarla, ¿entiende? Porque podríamos comenzar el procedimiento de embargo en cualquier momento. Esto es acoso. Solo estoy retrasada un mes. Está tan atrasada como queramos. Ahora no sé si alguien le esté dando un mal consejo, pero esta oferta es real. La oferta no hace diferencia alguna. Mis hijos están enfermos. No podemos salir de esta casa. Creo que estarían igual de cómodos en otro lugar. Tal vez incluso más. No lo entiende. Bien. ¿Por qué no piensa en ello? Y regreso. ¿Qué? Hola. Lo siento. Pensé que eras otra persona. ¿Te refieres al tipo que acaba de irse por ahí? Él es... Olvídalo. Solo quería ver cómo estaban y ver si pasaba algo. No vinieron la otra noche y estaba algo preocupado. ¿Así que están bien? No lo sé. ¿Qué está pasando? Sabes, no he sido tan... honesta contigo. En realidad. Y lo mereces. Te mereces estar con alguien que pueda ofrecerte eso. Wow. ¿Por qué me dices esto? Hay una situación en mi vida... de la que no puedo hablar contigo. Bueno. Mira, no quiero que salgas lastimado. Está bien, lo entiendo. Lo siento, yo... ¿Sabes qué? Está bien. ¡Mamá! ¡No encuentro mi cola de dragón! Está en la lavandería. Un segundo. ¡Arriba! ¡Vamos!
Tenemos que reportar esto. Es enorme. Esto cambia casi todo lo que sabemos. He llamado a la policía muchas veces pensando que alguien se había metido. He tenido psicólogos paranormales aquí. Médiums, clarividentes, sacerdotes. Nadie me cree. Deja que te ayude. Las quemaduras, ¿alguien las ha visto? Podrían ser analizadas. Un inmunólogo vino a la casa. Él piensa que es psicosomático. ¿Y los niños no pueden alejarse a más de unos metros? Yo he tratado de encontrar casos similares. Algo que le dé sentido a esto. Hubo un científico en Kamset. No podía salir de su oficina y los doctores no podían entender por qué. ¿Con qué frecuencia aparece? A veces nunca, a veces dos veces al día. Algunos son más grotescos que otros. ¿Hay otros? Hay tres por lo menos. ¿Y siempre se manifiesta de esa manera? ¿Siempre igual? Uh-huh. Hay un destello de luz y luego aparece algo. Entonces hay otro destello de luz y desaparece. Ok, ¿qué más? A veces las habitaciones se enfrían, se oye un zumbido, las puertas se abren y cierran. He oído a Hayley hablando con ellos. ¿Y los aparatos? ¿Qué sucede con los aparatos? Los aparatos se vuelven locos. Nunca es lo mismo. He visto a uno de ellos atravesar las paredes. Esto es increíble. Están experimentando un fenómeno que nunca ha sido documentado. Nick, esta es mi familia. Vamos a resolver esto. Lo prometo. Hola, Carl. Es la última vez que puedo hacer esto. No es broma, Nick, es la última vez. Lo sé. Todo está aquí. ¿Cámaras? Dos de ellas. ¿Cómo está la tienda? Está bien. Los chicos preguntan por ti. ¿Sí? Sí. Todavía están... Oye, no estuve tan alto como tú, Nick. No sé si siguen haciendo eso. Pero están utilizando tu trabajo. Echo está ganando fuerza. Wow. ¿En qué estás trabajando? Solo algunos experimentos, ya sabes. Ajá. Te devolveré esto tan pronto como pueda. Sí. Ten cuidado. Señora Heller, quiero que entienda que solo tengo los mejores intereses de Jacob en mente. Mira, sobre la pelea, estaba protegiendo a Hayley. Él sabe que lo que hizo estuvo mal. ¿Puedo hablar con él? Jacob, ¿sabes lo grave que es esto? ¿Me puedes decir por qué golpeaste a Danny? Él estaba tirándole cosas a Hayley. Y cuando lo vi lastimarla, yo le dije que se detuviera. Dos veces. Pero siguió haciéndolo. Y lo siento, en serio. Yo... tenía miedo de que pudiera lastimarla de verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora? No creo que sea el ambiente más saludable para sus hijos. Un abusivo le hacía daño a su hermanita de 5 años. ¿Qué se suponía que debía hacer? Aprender a controlarse. ¿Por qué ese niño tiene el beneficio de la duda y Jacob no? ¿Por qué ese niño no dejó a otro inconsciente en los últimos 6 meses? Tiene suerte de haberse liberado del centro de detención juvenil. Jacqueline. Lo conoces. Mira, Jacob es un niño especial. Puedo verlo. Pero esto no puede seguir repitiéndose. La familia de Danny quiere tomar acciones legales y estoy de acuerdo con ellos. Jacob tiene que aprender que su comportamiento violento tiene consecuencias. Solo es un niño. Te daré una copia de mi informe. Mientras tanto, te sugiero que obtengas asesoría legal. Nadie lo sacará de esta casa. Buena suerte. No pases de los escalones. ¿Es malo? No es bueno. ¿Pero no? No, es algo que vamos a resolver. Y todo estará bien. Lo intenté.
cuidado. ¿De dónde salió todo esto? Un amigo mío me debió un favor. Dijiste que los fenómenos siempre comienzan y terminan con un destello, ¿sí? Sí. Bueno, un destello denota la producción de energía. Así que con esto vamos a ser capaces de medir cualquier tipo de lecturas extrañas. Cualquier pico de energía, saltos en la radiación del fondo, cosas así. Cuidado. Hayley, pásame ese maletín. Gracias. Este registra hasta 10.000 fotogramas por segundo, lo que significa que vamos a verlo todo. Voy a poner una en el piso de arriba también y... Oye, Madison, todo estará bien. Si trata de hacerle daño a mis hijos. Lo sé. Esto es genial. Medí las lecturas electromagnéticas normales de la casa y... vamos a averiguar si ese número cambia. Así que... solo esperamos. ¡Lo aprendí de él! Me quedo con el crédito no, de no eso. Lo hiciste. Cargaré con la culpa. ¿Listos? Sigamos. Es mi turno. ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? Lo encontré. Ah, ya está. Es una tirada importante. Estoy nervioso. ¿Están listos para esto? Hayley, ¿estás robando? ¿De verdad? Lo necesito. Dios mío. Bueno, muy bien. Uno, dos. Sí, perdiste. Lo veía venir. Vas a ir a la cárcel. Todo lo que hago es ir a la cárcel. Deberías en este practicar juego. Más. Oh, ¿debo practicar más? Hayley, ¿tú qué crees? Tal vez. Eso es tan dulce. ¿Puedo ponerlo en cualquier lugar? Ah, deberías practicar solo más. Solo un poquito más. Tú deberías practicar más. No tú. No, llénalo. Tú no, tú. Tú deberías. Sí. A la estación del tren. A la estación del tren. Está bien, muy es bien. Mi turno. Veamos, ¿qué tienes? ¿Listos? Está sucediendo. Está bien. Vamos, vamos, Jacob. Yeah.
Lo lastimamos. ¿Cómo es posible? No lo sé, amigo. Ahora tenemos datos, muchos, así que... ¿Puedo ayudar? Sí, tráeme ese cuaderno. Sabe que Kamset posee la hipoteca de su casa. Empecemos el papeleo y usted y su familia estarán fuera de aquí en poco tiempo. ¿Cómo? Esto no tiene sentido. Kamset, descubriendo los misterios de la vida. Trabajaron en el controvertido Proyecto Echo. Proyecto Echo Kamset. Echo cierra después de reportes de pruebas con humanos filtrados al público. A ver de nuevo. ¡Ay, ay! ¿Oyes eso? Es un patrón. Tenemos que aislarlo. Bien, una vez más. Ok. ¿Qué es eso? Investigadores clausuran indefinidamente el Proyecto Echo. No estamos en el negocio de la experimentación humana. ¿Qué son? Intervalos secuenciados. ¿Es la producción de energía? No, no, para nada. Esto es... Es demasiado regular, repetitivo, como un bucle constante. Jacob, ve abajo. ¿Qué es el Proyecto Echo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo te enteraste de Echo? ¿Por qué no me dijiste que trabajaste en Kamset? Madison, el trabajo que estaba haciendo allí era horrible. Tenía miedo de que si te enteraras de las cosas que yo había hecho me odiarías o te perdería. Y no quiero eso, Madison, lo siento. ¿Exactamente en qué estabas trabajando? ¿Eres parte de esto? ¿Parte de qué? Ellos son los responsables. ¿Siendo qué? ¿Qué te refieres? Estaban experimentando en personas. No, no, Echo, no será posible por otros 40 años. De eso estoy seguro. Entonces explícamelo. Madison, mira, escúchame bien. El Estado nos ofrecieron voluntarios, prisioneros heridos o peor, a nadie en Kamset le importaba. Intenté detenerlos, lo juro. Me enteré demasiado tarde, Madison. Deja que te ayude. Sé lo que está pasando, te puedo mostrar lo que está pasando. Los patrones que he estado midiendo en la casa han estado subiendo a intervalos regulares, en un bucle, una y otra vez. ¿Qué parecen estos números? Coordenadas. Correcto. Mira esta primera. ¿Ves? Ahora, mira la segunda. La señal proviene de Kamset. Exactamente. Kamset está tratando de sacarnos de esta casa. ¡Quieren expandirse aquí! Tenemos que detenerlos. No, 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 no puedes. Obsérvame. No, Madison, no lo entiendes. No puedes. Lo que está ocurriendo no está sucediendo en este momento. Como he dicho, será hasta en 40 años, incluso en nuestras mejores proyecciones. El prisionero que aparece viene del futuro. Y no sé cómo parar eso. Lo mataremos.
No los toques. Oye, es en serio. Jacob, para protegerte. Jacob, lo sé. Hayley, oye, necesito que seas valiente, ¿sí? Necesito que escuches a tu hermano. Y no importa qué, no salgan de ese sótano hasta que venga por ustedes, ¿de acuerdo? Mamá, ven con nosotros. No puedo, estaré de vuelta muy pronto. Bueno, los amo. Vayan, vayan. ¡Señora Heller! ¡Señora Heller, he traído el contrato! ¡Con un demonio! ¡Señora Heller! Todo estará bien. ¡Madison, tienes que matarlo! ¿Estás bien? Señora, aléjese de él. 55, ha habido un incidente en la avenida 44. Solicito refuerzos al 1214 de Woodbine. Oficiales, hay un hombre tratando de matarnos. Señora, ¿cuál es la situación? Oficial, mis hijos están en el sótano. Por favor. Thank you.
¿Señora? ¿Están bien? ¿Qué está pasando ahí? ¡No! ¡Aléjate! ¿Por qué? Oh, Dios mío. Oh, Dios. No, 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 no. Resiste. Resiste, Madison. Mamá. Madison, oye, oye, oye. Aguanta, resiste. Vas a estar bien. Quédate con nosotros. Resiste, por favor. Vamos. Hayley, ven aquí. Presiona aquí. ¿De acuerdo? No tan fuerte. ¿Puedes hacerlo? Sí. Jacob, tú vigílalo. Resiste, mamá. Está bien. Está bien. Oye, oye, quédate conmigo. Mamá, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, por favor. No puedo. Si puedes, si puedes. Alguien tiene que parar esto. Oye. No lo hagas. Te necesitamos. Jacob, no vas a entenderlo ahora. Por favor, quédate.
Ven acá. Mamá tiene que hacer algo. Ven acá. Eso es. Sí que sí, Jacob. Oye, nos dijeron que no lo llamáramos por su nombre porque su cerebro está revuelto. No dejes que el archivo te engañe. Hay algo en esa cabeza. No es mucho, pero... es algo. ¿Así que crees que él sabe lo que está pasando? Puede ser. Lo han tenido aquí durante los últimos 40 y tantos años. Lo atraparon tratando de volar el lugar. No me digas. Sí. Algo sobre una venganza por su madre. Las cosas que le han hecho a ese tipo te dejan la sangre helada. ¿Qué van a hacerle hoy? Van a teletransportar a nuestro amigo a unos 15 kilómetros de aquí. Será todo un espectáculo. Lo intentaron con algunos otros, pero no les fue muy bien. Este buen hombre ha aguantado todo lo que le han hecho. Así que este pequeño paseo no será problema. Jacob, vamos. Vamos arriba.